And now, ladies and gentlemen, this is the beginning of the exclusive segment of the Logia of the Good Taste. Just in the middle of Bautista Casella's program, nobody stops us here at Rock and Pop 95.9. Apologizing to all those who cannot listen to the program, but that's because they don't belong to the Logia. We are very sorry for that. We are here with a complete team with Mr. Joe, Mr. Hugh, Mr. Renzo, and of course our anchor, Il Commendatore, bravissimo, Bautista Casella. Bravissimo. Aspetto buen día para vos y todo el equipazo. Para la Logia, me afeito y uso de brocha un pincel chico de pintura. Y en la fuente de la ensalada, cuando está vacía, me tomo el jugo que queda en la fuente, mayormente es vinagre, muy salado. Moja el pan, y si no, a veces se lo toma como si fuera sopa, este pardo. Toda Dani gente. Mendoza. Eso de mojar el pan. No, igual, ustedes han visto, Enzo está comiendo una media luna. ¿Ustedes han visto que la ha mojado? No. Bueno. Y mire cómo hago el dedo. No, pardísimo. Aprendí, soy absolutamente Logia. No, los dedos, no. Tenés ocho dedos, ocho veces pardosos. Ah, no, no se le va ya, a no. Ya uno solo es un horror, es de miedo, película de terror. Ah. Y usted está levantando seis, mijo. El dedo hacia la vasija, hacia la taza, hacia la copa. Primero, cierren cuando dedos. Uno está, levanta incluso por cualquier cosa el plato. Y en el momento lo puede tener así mientras conversa, no hay problema. Y luego lo toma con estos tres dedos así, como se hace. Ah. Y luego toma sin hacer ruido, por supuesto. ¿Y cómo lo tomé toda la vida entonces? A ver. De esta forma. Mire. Tómatela, a ver. Ay, ¿cómo la toma? ¿Se oyó algo? Sí. No sé yo nada. A ver, Enzo. A ver, Enzo. Te quiero meter el dedo en el no, culo. No, pará. Ahí aprendí. Muy bien. Te quedó un poquito de bigotito de leche. Ah, bueno. ¡Opa! ¿Te había quedado de verdad, sí o no? Bueno, entonces el dedo no se levanta. No, el dedo no se levanta. Y cuando se vuelve a apoyar la taza, no se hace ruido. Y si la taza llegó, como es el caso de Enzo, por ejemplo, con baño de pie, como se le dice... Entonces se devuelve. Devuelve al chico que trae el café. Sí, sí, perdón, mijo. Porque cuando uno levanta la taza que tiene baño de pie, seguramente se chorrea alguna gota. Entonces no va. Y si no, le pone una servilleta de papel, como hacen acá en el bar nuestro. Sí. En el bar nuestro de cada día. Me encanta. Cualquier utilización de elementos caseros para ahuyentar mosquitos es de pardo. Total. Vainilla con vinagre. Yo, agua con albahaca. Ni hablar plusbel de manzana verde. Oh. Mira la cara de Martin. Hay gente que utiliza ese shampoo como repelente. Es tan feo que ni los mosquitos hacen. Bueno, si usa plusbel, se merece que los mosquitos lo persigan como una nube de mosquitos. Claro. Sí, directamente. Por algo van los mosquitos. Mientras yo venía... No, el mosquito no sigue a alguien que usa tío Nacho. No. Mientras yo venía conduciendo mi unidad móvil hacia la radio... Sí. Escuché en un momento al señor Joe que hablaba de los que tienen en la casa neumáticos o más de tractor. Sí. ¿Qué es eso? Cacharro. Hablamos de descacharrar. Tienen la posibilidad de poder revender eso en algún momento, fantasear. Pero ¿quién tiene una goma de tractor en su casa? Porque a veces los niños... Pero Bautista... No, usted tiene poco José Cepaz. Los niños lo usan de macetero para jugar, meterse adentro... aunque a veces le meten un poco de agua. O si tienen una pelo pincho, lo tiran ahí. Que el neumático de tractor, ¿sabes dónde lo tienes? En la estancia. Claro. No, yo le voy a contar lo que pasa acá. En la casa. Acá uno si utiliza mucho Ruta 3, la de San, que va a San Justo, es la 4, ¿no? La que va 4 Caminos de Cintura. 4 Caminos de Cintura. Cintura. Hay mucho, ahora que está para la obra pública, quedan esas maquinarias gigantes con ruedas gigantes y durante la noche la gente mala va y roba esas ruedas porque las revende. Entonces las guarda ahí en el patiecito al fondo. No va. Yo no puedo creer que esto pase, no puedo creer que haya un patiecito al fondo. Sí. Bueno, cuéntele usted lo que es la provincia. Es fácil igual robar una rueda de tractor. El pardo manda a dormir al perro ahí, a la rueda del camión. La cucha es la cucha del perro. No duerme dentro de la casa. ¿Y por qué lo manda ahí? Porque el perro toma el agua esa llena de dengue y evita el dengue en la casa. Vos fíjate, el integrante de la Logia hace colecho con su labrador. Sí. O su yorkshire.
No sé qué es eso. Duerme con el perro. Abrazó al perro. Pero el pardo lo manda afuera. Le da desperdicios para comer al perro. Sí. Cuando sobró polenta y le dan. Pobre sí, perro. Tiene una de hidrato, pobrecito. ¿Sabes cómo se llama la comida lógica? La comida que alguien, perro o gato de la logia, toma. ¿Cómo? Se llama mon ami. Mon ami. Sí. Mon ami. Mon ami. O sea, para mi amigo, claro, como corresponde. Sí. ¿Por qué? Porque es 100% human grade, es decir, la misma gradación que podría comer justamente un ser humano. Human grade. Tengan en cuenta esto, si es que quieren a su animal de compañía. Sí. No digan mascota, es mi animal de compañía. No, estas son su peludo que me da la gente de Saint-Tropez. Animal de compañía, sí, me da que un poco me lo si quiere, si quiere decir... mi hijo peludo, mi hijo de cuatro patas, también. Mi hijo, algunos dicen mi hijo. ¿Porque eso es logia? ¿Decir mi hijo, sí, de cuatro patas? Sí. Ah, bien. Sí. Y se entiende. ¿Y sacarlo al negro? No. No. Por el perro que está. El perro del pardo hurguetea por abajo las piernas cuando comen. Exacto. Porque quiere que le tiren. Como está acostumbrado. Apodos a que le tiren un pedacito de grasa. Apodos tales como Pichichu, el Toby. No. El no, tampoco. Pulgoso. No, menos. Como pulgoso es el que tiene pulgas, mijo. Bueno, pero haciendo. No. Como todo el mundo sabe, bueno, en un matrimonio existe la mamá de él, el papá de él, la suegra, el suegro. Bueno, esa forma de parentesco político. Sí. Sí. Es de pardo decir, hola suegra. Claro. Hola nuera. ¿Nuera? Y alguna dice, hola, yerna. No. Humorísticamente. ¿Y el diminutivo? ¿Yernito? Sí. No. Cualquier diminutivo en general está interdicto por la logia. Tiene un nombre, el yerno, Lautaro. ¿Qué es el yerno? ¿Qué es el suegrito? No. Suegrito tiene un nombre, Carmelo. Claro, como suegrito. ¿Cómo se llama? ¿Si llama? Claro. Carmelo. ¿Para qué lo bautizado? Y más pardo, hola, cuña. No. Chismosa. Cuña, cuñis, mucho peor. Más chismosa aún. Gente que ve intrusos. Sí, sí. Su ídolo es Rodrigo Lucich, imagínate. Claro. Qué horror, ¿eh? Qué horror. Qué si horror. Quiere que contestemos si puede ser de la logia, 1170820959, 100 euros si sí le contestamos. A veces los ignoramos porque no nos parece pertinente la consulta. No, tal cual. Y si contestamos si queremos. Okay. Sí. Me gusta mucho, Beto, que es la única función que no ha sufrido inflación. ¿Vieron que ahora dice, hay inflación en dólares también? Acá no. Acá no. Acá hace años que la logia ha mantenido, en una época incluso llegó a ser una oferta. Claro. Porque a veces cada tanto la hace, que en vez de 100 euros es 99. Sí. Excelente. Es una promoción. Sí, sí, eso. Sí, querido. Beto, yo digo, hola, comadre. ¿Cómo anda mi comadre? ¿Cómo y ahí anda está, mi compadre? ¿Está mal? Este desayuno choripán esta sí mañana. Y lo está de desayuno, ¿eh? Lo está repitiendo. Con soda. Comadre no se dice, no existe la comadre, la gente bien no dice comadre. ¿Qué sería comadre? No sé lo que es. Ah, no tengo idea. Okay. La comadre y el compadre. A ver qué es la comadre. Padrino, eso cuando sos padrino. Cuando sos padrino, exacto. Claro. Igual ese comadre me lo noté con una chusma. Pero es también un horror, mijo. Usted dice, ¿quién es su padrino? ¿Quién es mi madrina? Como, y lógico. Sí. Como el lo compadre, dijo, la mi comadre. Comadre. Lo noté con una carga sexual también, mi comadre. No. Comadre, madrina de bautizo del hijo o del ahijado de una persona. Bueno, ella es María Elena, la madrina de mi hijo. Claro, exacto, no es la comadre. Comadre, comadre de pobre. Una comadre. No. No hay comadres en Barrio Parque. No. Yo no a la mujer de mi hermano, por ejemplo, primero la trato por el nombre. Claro. No le decís cuñi. No, le digo, hola Elisa, querida. Por supuesto. ¿Cómo estás? Sí, se llama Elisa. ¿Cómo? Y justo me cruzo con alguien, la presento. Es Elisa, la mujer de mi hermano. Claro. Excelente. Tan difícil, ¿eh? No es mi cuñada. Mi cuña, acá cuñadita, te presento. Cuñadita. Y aparte, cuñadita ya es atorranta. Oh, wow. Si le decís cuñadita es que es atorranta. Wow. Se la quiere levantar. Sí. Si le dice cuñadita, se la quiere levantar. Sí.
Buen día, Beto. Buen día, Martín. Bueno, mi nombre es Guillermo. Estoy acá con mi compañero Guillermo también, en la fábrica. Acá mi compañero dice que después de bañarse cuelga los boxers en el caño de la ducha. ¿Eso de pardo o entra en la logia? Total, pardo total, pardo total. Y aparte no diga acá, con, si se llama exactamente igual, dije, estoy con mi tocayo. Excelente. Mi tocayo. Sí. Este tiene, por ejemplo, un Focus. Sí. El amigo, el de los... Y el llavero dice Ford. Claro. No, o el signo. O sí. Tiene un anillo que dice Aries. Sí. Claro. Es de paro. Ahí, viene. Ahí viene. Había una famosa bocina en la Belle Époque que justamente apelaba a la melodía de Il Sorpasso. Papá. Claro. Parecida a la de recién. Y era un horror. Sí. No. 7 de la mañana. Ahí está. Cómprese un buen lavasecarropas, güey, que la ropa salga bien sequita. No se cuelga la ropa. ¿Qué se cuelga la ropa? No se cuelga. Pero no es de limpito lavar la ropa ahí. Sí, lavarla sí, pero no mientras uno se baña, no, se hace no, como un 2x1. Pero no poner un tender ahí está, en el balcón. Se hace como un 2x1. El 2x1 no entra. Todo lo que sea 2x1 en la logia no entra. Por ejemplo, el 2x1 para Willy de mañana para no Willy, es logia. No, en esta hora no. La verdad que no. A veces te hacen... Te miran, porque a veces te vigilan. Antes de hacerte miembro, tenés un control exhaustivo. Mm. Y, por ejemplo, hay una degustación gratuita en el supermercado de yogures, por ejemplo. El miembro de la logia... Bueno, no aceptan. Pongamos primero que, ¿qué va a hacer en el supermercado? Pasear, porque le divierte ver si salió algo nuevo, que desconoce, porque no va nunca al supermercado. Claro. Descubrí un queso brie nuevo, por ejemplo. Y además, ojo, que si va a un supermercado, él elige cuál, ¿eh? Por ejemplo, supermercado Vital. No mayorista Día. No toca a los mayoristas. Día. No. ¿Qué más? No va. Va, por ejemplo, al Carrefour. Sí. Bea tampoco. No, Bea tampoco. Por Dios. Y Carrefour. Carrefour porque viene de Francia. No, va Jumbo. ¿Verdad? Va Jumbo. Jumbo, va Jumbo. Va Jumbo. A la fruta, mucha fruta. ¿Cómo la dice usted? Jumbo. Sí. Nah, nadie dice Jumbo. Bueno, porque no saben hablar. Jumbo. En los exámenes preliminares de ingreso a la logia, te dan un yogur. Sí, lo hace. O sea, y te dejan solo, porque hay una cámara GESE que te mira del otro lado. Y si vos lamés la tapa, sos pardo. ¿Qué lo vas a tirar con todo ese yogur ahí en la tapita? Sí. Quiero contarles algo que pasó con un integrante de esta mesa, que ahora entiendo por qué no es parte de la logia. El otro día, degustando un yogur, de repente aparece un tajo en el dedo. Le digo, ¿qué le ha pasado, compañero Hugo? Y me dice, no, le metí el dedo para terminar de comer el yogur así y me corté con el filo del yogur. No tenía cucharita y quedó en parte del aluminio. Expúlselo. Y, bueno, me corté el dedo. ¿Qué pasa? Pero no lo mande preso. Mañana, encima con compañero Hugo. O sea, mañana voy al teatro. Usted lo está terminando de matar. Está haciendo... Viene desde hace rato intentando, bueno, esforzándose justamente para hacer... Pero usted dijo, eduquemos al soberano, estamos educándolo. Sí, está bien, bueno, pero no en público. ¿Y el yogur con cereales va? El yogur, todo lo que sea cereales en general va. ¿Colchón de fruta ya no hace ruido? Claro. No. La palabra colchón. Fruta y fruta, por ejemplo, la que viene en el pan dulce, la fruta brillantada. No. De miedo. Escupir, nada más. De miedo. Encima es amarga. ¿Qué le pasa al integrante de la logia con la famosa y nunca bien ponderada rosquita que te gusta a vos, Enzo? La cremona. La cremona. No. ¿Eso es logia? No va. No va, cremona. ¿No comen harinas la logia? Deja de tocar la medialuna. O la come o la deja acá, afuera. Puedes dar sin tocarla. Sí, también estoy tocando la medialuna. Sí. ¿Y si después me la voy a llevar a la boca? No importa, pero me la está tocando. Ahí. O yo me voy a llevar a la boca. Me voy a estar tocando un raviol porque después me lo voy a llevar a la boca. Te toca la comida. Déjelo acá, mijo. Hay una tensión acá, Beto, me parece. Qué bárbaro. No me gusta la forma de educarme que tiene él. Es que a veces el la letra... Con sangre. Y ¿sabes qué? Son hijos del rigor. Total. El sumum del pardo, sumum, que es el pico máximo, tener un tatuaje con un error de ortografía. Claro. Y se ha hecho la cara de Messi, con un gusto bastante dudoso, pero va. Y pone Messi amo, con una S. S. Muy bien. Claro. Bruto el tatuador, que también ni él ni el tatuador se percataron de que Messi se escribe con 2 S. Qué bárbaro. Hay mucho y eso lo lleva de por vida. Porque invencible. Está bien, con M, invencible. O con S.
Está lleno de casos, ¿eh? Yo no lo sé. No, bueno, claro que no ando viendo gente que se tatúa, lógico. Estoy astonished. Y hay gente, ha pasado, gente que no pertenece a la logia, por supuesto, que va a anotarse la fecha de nacimiento del hijo y pone 28 de octubre del 2014. Y llega a la casa y la mujer le dice, pero Margarita nació en el 2013. Que no, claro, sabe cuándo nació, no sabe tienen cuándo tantos, claro, sí, sí, bueno, tienen tantos, y tantos, claro, extramatrimoniales, que se le mezcla todo. Se le mezcla, qué espanto, ¿eh? El otro día fui a tomar la logia en general. ¿Toma el té? Sí, sí, sale a veces a comer, a veces a un desayuno, pero en general, ¿qué hace el...? Ahí estamos viendo el tatuaje. Todo el pecho tomado por un tatuaje. ¿Y qué dice, Beto? Dios bendice a mi familia. Ahí está. Bendice con B corta. Qué horror, ¿eh? Qué pena, porque la letra cursiva estaba bien. Y evidentemente. Y dice a mí, puede ser que dice a mí todos, a mí todos juntos. Aparte, claro, aparte, claro, si me hubiera consultado, o a cualquier... Y es Dios, coma, bendice a mi familia. ¿Es un pedido o es una afirmación de que Dios permanentemente bendice a su familia? Claro. ¿Lleva, claro, algún otro signo indicativo de admiración? Dios bendice a mi familia con signo de admiración. Para eso están los signos, para indicar cosas. Buah. Excelente. Y por supuesto que aún sin errores de ortografía, hay tatuajes que son pardos definitivamente por ya su concepción. Ella quiere látigo. Claro. Me tienen harto los de Telecentro, me llaman todo el tiempo. Atiéndalo. No, mijo, ¿qué los voy a atender si me aparece una cosa automática? Que le confirmo el día que van a ir y llaman 18 veces más en la media hora. Me igual ya es tarde, harto, porque ahora te vas a prender a Starlink o Amazon, alguna de estas. Yo voy con... Que trae con Elon Musk. Estoy con Elon Musk, sí, que me llamó el otro día, me dijo, how about you, Martin? Would you like the Starlink system? Yes, I would. Nosotros hablamos con Elon Musk, sí, seguido. Sí, sí. Me tienen harto. Bueno, le decía que la gente en general va a tomar el té. La, sí, gente, claro, de la logia es muy de tomar el té. Sí. Entonces vamos a tomar un té. No importa que sea un té, un café. O una mimosa. Sí, es un genérico decir té. Claro. Sí, es un genérico. ¿Dónde vamos a tomar el té? ¿A qué hora? 5 o'clock. Claro. Es un genérico, exactamente. Se dice, vamos a tomar el té. No se dice, por ejemplo, la merienda. ¿Merienda? Va a tomar la leche. Va a tomar la leche. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, uno de los lugares para mí que yo recomiendo es el Palacio de Loire. ¡Oh! Sí. ¿Ubica usted el Palacio de Loire? Por supuesto. ¿Qué hay en el Palacio de Loire? ¿Qué funciona? El círculo italiano. Todos los que son de la familia de Casella, por ejemplo, ubican perfecto el círculo italiano. Uh-huh. Bueno, claro. Esto me parece alucinante, Beto. Me parece lo mejor que mostraste. Esto para la gente que está viéndolo por YouTube. ¿Un tatuaje? Un tatuaje que dice la vida no es fácil y no solamente no le pone la tilde a fácil, sino que encima lo escribe con S. El Palacio de Loire es una mansión absolutamente majestuosa, que está en la calle Libertad, entre Juncal y Arenales. Claro. ¿Y qué es lo que hay allí? Un lugar divino, con un jardín de esos soñados, con unos árboles absolutamente centenarios. Unas escaleras en mármol. Es ideal para tomar el té. ¿Eso es cerca de Lugano? No, querido. No, Recoleta. ¿Qué estamos hablando? Entre Recoleta y Retiro. El único jardín sin dengue de la Argentina. Y el único Lugano que conoce de la logia es en Suiza. ¿Sabes qué tienen además? ¿Qué? Tienen, tú te sientas y hay un estanque. Sí. Y ahora, ¿usted creen que en ese estanque hay mosquitos? Jamás. No. Ahora me dijeron que estaban por nacer carpas. Excelente. ¿Sabes qué son las carpas? No. Las carpas es un pez naranja. Los de jardín japonés. Se llaman carpas. ¿Pero los tienen ahí como para comer, para pescarlos y comer? Sí. No, para comer, no, mijo. Son peces decorativos. Ahora está este lugar que se llama Bravo. Menos mal que sacaron al que estaba antes. Yo no lo quiero ni nombrar. La Croc Madame. Un desastre. Bueno, ya lo nombré. Ya lo nombré. Sí. Es el McDonald's de lujo. El Croc Madame es un McDonald's tal cual. Tal cual. Usted lo ha dicho, Joe. El que queda en Palacio Paz
O sea, esos tipos agarran grandes mansiones y creen que con eso, ¿viste? No, no, de miedo, de miedo. Lo no. hicieron acá en el Museo de la Reta, acá en Belgrano. Bueno, vayan a este lugar que se llama Bravo, ahí donde está el círculo italiano. Ahí, ahora, menos mal que tiene una, no vayan con una bermuda. Una concesión como la gente. Bien. Bermuda del Club Atlético Quilmes. No. Bueno, lo van a dejar. Lo van a, tal cual. La gente de la logia del short de fútbol lo usa solamente para jugar al fútbol. Sí, solamente. Sí. El fin de semana. ¿Qué consulta? Muy buenos días. Señor Bullich, me gustaría recitarle bien. Un piropo. Espero sea pertinente. Mm. Señor Martin, yo debo ser alérgico a usted. Porque cada vez que me acerco, una parte mía se hincha. ¿Y ¿dónde qué está, le pareció? ¿Dónde está la rima, opa, mi hijo? ¿Dónde está la rima? Este fuma derby. Este está derby fuma. Pero qué bien la metáfora. Vinguero. ¿Cuál es la metáfora? Y que él es alérgico y cuando se acerca algo se... Y está muy bien, o sea, como... No, pero podría haber dicho... Me emocionó un poco. Cada vez que me acerco, me pongo colorado, me ruborizo. Eso era picante, pero hasta ahí. Esto me parece desagradable. Fíjese, el tipo dice... Señor Martín, puedo... Rimar con Martín, por ejemplo, tenía un violín, bueno, pero nunca lo tocaba. Muy bien. Bueno. Hasta que lo conocí a Martín y ahí sí me sonrojaba. Por ejemplo, ¿ve cómo enseguida la gente de la logia es poeta per se y le gusta hacerlo así? Ay, Dios. A los que están en YouTube, Beto está poniendo unos tatuajes impresionantes. Sí. Sí. Este es para la, este no es el flaco. Ser. Este es el Silvia del flaco. Silvia no. con C. Se ha quedado absolutamente anonadado, Bautista. Amor sí. tiene el muchacho, porque hay que decir, se tatuó en su piel el nombre de la persona que ama. Pero, pobrecito, viene mal aspectado, ¿no? Sí, sí, tal cual. Silvia, si me dijeras Elizabeth, por ahí no lo escribí, pero Silvia... Y hay gente que se hace tatuaje con tinta china, que ni siquiera no, va no al tatuador. Compran la tinta china y se hacen así en su casa, solitos. Sí, bueno. Lo mismo la tinta china para curar la culebrilla. Si tenés culebrilla, si sos pardo. Sí. ¿Y la tinta china cuál es la característica? Y no, mirá, la verdad que los médicos, los mismos médicos te dicen, vaya una señora que la cura con tinta china, la culebrilla. La logia tiene herpes zóster. Claro, claro. Sí, sí. ¿Qué, pero culebrilla no? Sí, querido. Buen día, Beto, gente de la logia. Con respecto a los tatuajes... A Pipi Romagnoli, jugador de San Lorenzo, se hace un tatuaje con la obtención de la Copa Libertadores y le pone el año en números romanos. Este aquí, que le pusieron cualquier cosa, lo que pasa que el ignorante no sabía de números romanos. Bueno, dato de color, que tenga un hermoso gracias, día. Gracias, querido. Me gusta cómo expresó ete aquí. Excelente. Ete aquí. Ese ete va con H, por las dudas. ¿No? Y el Pipi tiene tatuada a su madre y a su padre, uno en cada pecho. ¿Quién es el hombre este? Un exjugador de San Lorenzo. Ajá. Gran jugador, pésimo. Para elegir tatuaje no era muy bueno. Test para saber si es de la logia. A ver. ¿Usa arroz gallo o arroz Cararoli? Cuídelo, cuídelo. Lo que pasa es que el Carnaroli es un estilo de arroz. Yo creo que gallo tiene también Carnaroli. ¿Puede ser? Bueno, bueno, bueno. O sea, tiene, pero el Carnaroli... Debe ser italiano para hacer un buen risotto. Ah, para hacer un buen risotto. ¿Fuma derby, cigarrillo derby o habanos? Claro. Un buen habano. Ah, claro. Qué hermoso. Un buen habano. Aparte con ese, con el aroma de un habano, no molesta a nadie. ¿Celusal o salmarina? Tal cual. Celusal. ¡No! Celusal toda la vida te salva de todo y es económica. Salmarina y si puede ser en escamas, Casela, por favor, no la salmarina. Bueno. En escamas es mucho mejor. Sí, ahí siempre mejor. Soda en sifón, la que deja el sodero. Sí. Soda en sifón de supermercado. Agua con gas. O agua finamente gasificada. Finamente gasificada. El nombre te lo dice. Finamente gasificada. Finamente gasificada. A menos que tenga, como tengo yo, a Sergio Gómez y a Gerard, bueno, que te dejan desde la Belle Époque los sifones. En tu casa. Como corresponde. Ahora, ¿por qué prefiero yo soda en sifón? Porque siempre tiene gas. No falla. La finamente gasificada, las que vienen en botella, uno las sirve
y al segundo vaso ya no tiene más gas. ¿Y cuál es la gracia del gas? Que le haga... Sí. En la ¿Cómo le hace? Sí, le hace... Es Kiko. Sí. Me encanta. El sábado estuvimos reunión de ex compañeros de secundario y estaba el negro Chupete, Escorda Maglia. No. Hizo las pizzas en cuero. Es sillorcito, una buzarda que... Él no tiene problema. Y en un momento dice, espera que voy a vaciar la bodega. Expresión que hace referencia a lo primero. Claro. Y más tarde ya habíamos comido, y dice, voy a sacar el carpincho. Bautista. Me parece fino. Desagradable. Y me parece que... Pero el carpincho a pasear. Es hermoso. Todos nos damos cuenta qué va a hacer, pero no es asqueroso. La logia no toma ni siquiera voy a cambiar el agua de las aceitunas, no, tampoco. Enzo me está preocupando. ¿Por qué? Cualquier cosa le parece hermoso. Con cuatro eres. Con cuatro eres. No, y con cuatro eres y con cuatro eses, sí. Hermoso. Y en un momento... Con la S sibilante. Estábamos ya en momento de café, estábamos fumando. Distendidos, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué dijo? ¿Qué dijo, Bautista? No me digas. Café y cigarro, muñeco de barro. Y se fue para... ¡No! Y se fue para... ¿Qué nos importa lo que va a hacer? Disparate. Y antes de irse, le tiró, tirame el dedo, le tiró un... Oh, es muy tirame el dedo. Lo que pasa es que ya conocen. ¿Para qué tirar el dedo? Y cuando usted tira el dedo, suena, expele un gas. Ahí va. Una mala educación. Es de Pardo el pretendido tatuaje de un famoso mal hecho. Es, por ejemplo, un Messi que se parece a Ortigosa. Es una mezcla de Ortigosa y Brancatelli. Messi con corticoide, chicos. Sí. ¿Qué es eso? Claro, hasta Messi... Si de casualidad este muchacho se cruzara con Messi en un aeropuerto, yo, mirá, Leo, te tengo a vos. Se ofende. Ese no soy yo. Anda para allá, bobo. Increíble, Martín. Este Lennon, por ejemplo, es un asesino serial. Ahí está. Es Mark Chapman, ¿no? Claro, es el asesino de Lennon. Por ese precio te puedo hacer al asesino, no te puedo hacer al Lennon. ¿Qué más consultan? Buen día. Hay uno muy clásico con error de ortografía que dice nada como ir juntos al apar. Juntos. No sé dónde quedará el apar. Escuché la canción de Papo. Nada como ir juntos al apart. La gente de la logia no sabe lo que es un apart. No va a un apart, va a un hotel. Con mucho criterio me preguntan, porque esto suele ocurrir, si la logia acepta el tatuaje. Yo creo que esto se ha explicado varias veces, no me importa explicarlo una vez más. La logia acepta un tatuaje. Un tatuaje. Hasta uno está bien. Bien. En alguna parte del cuerpo, visible o no visible ante un los demás. Yang, un y tiene un arácnido. Tiene que ser un tatuaje monocromático. Yeah, no de esos llenos de colores. No. O demás. Usted quiere ver el mío, yo se lo muestro, no tengo ningún problema. A ver, queremos verlo. Y tiene que ser algo que a uno le apasiona, obviamente. A ver. Sí, puede ser. Alegórico. Una mariposa, una libélula. Algo que tenga que ver con su vida, con su... Exacto. Ah, ahí tiene una raya. No, es un helicóptero. Es un helicóptero. Mijo, es un helicóptero. Que parece una carita con los ojos cerrados. Sí. La cara de Homero Simpson. Eso está mal hecho. Con los ojos cerrados. Eso está muy bien hecho porque es un helicóptero minimalista, sí. Como corresponde. Excelente. Esto es lo que la logia dice. No llenar de rayas ni de cosas. Una cosa sutil. No puede tener en toda la espalda. Mira, impresionante. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy piloto comercial, se sabe públicamente, y sobre todo mi pasión ha sido el helicóptero durante muchos años. Sí. Tengo las habilitaciones para el Bell 430, el Jet Ranger, el 407, por supuesto el Robinson 22, 44, el Hughes 500. ¿Qué le voy a contar? Yo me tatué un Charles Chaplin, mire cómo pronuncié Charles Chaplin, pero la gente parda me dice, mira, lo tenés a Pachano. A ver. Todo el tiempo me dice que me lo tatué a Pachano. Está muy bien ese Chaplin. Está muy bien. Está muy bien logrado. ¿Y por qué se tatuó a Chaplin? Explique por qué. Y porque es uno de los mejores humoristas de la historia de la humanidad. Ahí está, admiración. Excelente. Admiración, excelente. Pero la gente me confunde mucho con Pachano. Me dice, mira, te lo hiciste a Pachanito. Igual lo amo. Y por eso, pero ¿con qué clase de gente se juntó para que con le gente diga que no sabe quién es Charles Chaplin. Perdón que lo interrumpa. Perdón, sir. Pero además, un tatuaje bastante pequeño. Y el de Martín, ni hablar. No está toda la espalda, por ejemplo. En el jardín de mi vida, la mejor flor es mi vieja.
¿no? Ah, toda la espalda, sí. Ese me encanta. Cubierto. Es un colectivo. Sí. Claro. O la mujer que se tatúa en la espalda baja, esta es tuya. Uf. Hubo un jugador. Con una flechita para eso. Hubo un jugador francés que se sacó la camiseta para dársela a no sé quién y tenía toda la estatua, el tatuaje, digo, puesto. Con toda la espalda tatuada. Es que hay muchos jugadores están todos tatuados. Hasta los brazos. Sergio Ramos puede ser. Típico jugador. No, era francés. Ahora le consulto una duda que me viene. Los Tinelli son logias porque la hija que se casó este fin de semana está toda tatuada y como no le queda ya más lugares, se tatuó un Hello Kitty, la gatita, en la frente. En eso medio de la hace frente. Que automáticamente la logia los separe. Pero es Tinelli ella, ¿eh? No importa. Tinelli, nada. Son chicos Tinelli, de Bolívar. Empezando son por el chicos ejemplo de Bolívar, del padre que comía alfajores llenándose la boca. No, un horror. Martín, le manda muchos recuerdos y saludos el chef principal de Bravo. ¿Cómo se llama? Esto es increíble. Esto parece a propósito. Del Palacio Leloir. ¿Cómo se llama el gerente general de Bravo que le manda saludos? Blas Pugliese. Blas Pugliese. Sí. Lógico. Nunca un Roberto Sosa. Claro. Viste que ayer hablamos de los Blas Sosa. Pugliese. ¿Es el chico de lo de Pugliese? Sí, claro. Lógico. Gracias, yo creo que gracias a él ha cambiado el lugar. Alguien que se llama Blas. Fíjense, dice, bueno, el detenido por el delito se llama Juan Carlos Pugliese. No hay. No. Se llama Monzón, Vega, Sosa, mucha Sosa. Pugliese, Cardoso. No. Aparte, la familia Pugliese siempre han sido celebridades, fíjese, sí, claro. Sino el director de. Que Pugliese, quiero contarles que en el ámbito rockero y de la música se nombra a Pugliese tres veces como cábala. Pugliese, claro. Pugliese, Pugliese. Sí, es un apellido muy bien. A mí me encanta el nombre, Blas. Blas Pugliese. Blas, querido, qué agradable. Y en vivo no sabe lo que es. Y entonces a Blas Pugliese, ¿qué le dices? Bravo. Bien. Muy bien. Bueno, ¿qué más consulta, señor operador? Betito, yo tengo un tatuaje que dice madre. Y abajo un ancla. ¿Puedo pertenecer a la logia? Un psicólogo. Bueno, lamento que haya estado tanto tiempo detenido en un penal. Pero por suerte recobró la libertad y está llamando. Y bueno, hay formas de borrarlo, yendo varias veces al dermatólogo. Sí, se no es que usted renuncie al amor por su madre, por Dios. No, pero eso. Pero renuncie a ese tatuaje asqueroso. Con láser se borra. Claro. Son varias sesiones, no pretenda ir y que le quiten esa asquerosidad que se hizo. Sí. Pero bueno, uno se puede equivocar en la vida. Y sí, claro. Y además me lo imagino bien grande, madrista, bien marcado. En la logia lo decimos siempre, y como lo decimos en latín, errare humanum est, que quiere decir errar es humano. Pedirle a la mujer que le rasque la espalda es de pardo. Y dice, negri, rascame la espalda. ¿No tiene una manito rascadora? Sí. Como por todo el mundo. Por rascarse contra la pared. Además, ¿por qué le pica la espalda? Porque no se baña. Y claro, sí. Sucio. Claro. ¿Quién le va a picar la espalda? O por ahí se depiló y le aparecen los primeros pelos nuevos. Bueno. Bueno, pero vaya entonces a un masajista que le haga con una emulsión, claro. Como corresponde, para evitar justamente la picazón. Bueno, hablando de pardos, hoy estuvimos deteniéndonos especialmente en el tema ortografía, gramática, cómo escribir, cómo expresarse. Un oyente que nos dice si podemos ayudarlo en la venta de una estantería. Ajá. Nosotros no tenemos problema, pero fíjense cómo lo pone en venta. ¿Qué se vende? 15,000 pesos con B larga. Vende. No lo va a vender porque la gente ya bien advierte el error y dice... Este hombre me resulta sospechoso. No, aparte, si escribe así, ¿cómo debe murar los muebles? No, pero aparte, ¿qué mueble? Eso es una cosa hecha en la estantería. No sea así, respete al artesano. Pero no tiene un amigo que le diga, Juan, está mal escrito. Uno, alguien y del por ahí entorno. Llama la atención. O lo hace para llamar la atención. Pero es una estrategia de marketing. Estos son esos listones metálicos. Y cuatro estantes que incluso no tienen ni calidad. Esto vas a lo de los chongos y te hace uno mucho mejor. ¿Usted ubica los chongos? Sí, perfecto. ¿Por qué sonríe cuando habla de chongos? Porque los chongos te solucionan todo. Ah, es verdad. Yo también adhiero a eso. Están en la calle Montevideo. Al 950, más o menos, mitad de cuadra. Y todo lo que le pidas a los chongos tienen. Empezando por Claudio, que es el dueño. Señor. Ellos le pedís algo, se van al fondo. Y lo traen. Vuelven al rato y te lo traen. Lo que sea, ¿eh? ¿Usted qué le gustaría pedir, por ejemplo?
¿Yo? Sí. Justamente por mudar, así que me manden lo que puedan. No, pero bueno, no es que me manden. Pide, usted pide. Pido, pide y pida, será dado. Pida. Y mesita con silla, estoy necesitando. Tienen. ¿Qué más? Sí. Cama. Tienen. Yo me consigo el colchón. Muy bien. Y después alguna estantito, algo. Sí. Pero todo tranqui. Sí. Cosas personales, no, porque claro, la gente dice, pues los chongos. No. No. Cosas personales, no. No necesito. Todo lo que sea desde un tornillo en adelante. Tornillo que a usted le falta, a mí. Bueno. Quedaron muchas consultas. Sí. Si quisiéramos contestarle a todo, pero no podemos. Hay gente que ofrece, incluso aunque no le respondamos, hacer una donación y donar los 100 euros aunque no tenga respuesta. Eso es gente que, lógicamente, gente va. Bien. Sí, tal cual, tal cual. Me preguntan por la mejor frase para cantar Flor en el truco. Porque hay mucha. Por el río Paraná venía navegando un piojo con un hachazo en el ojo y una flor en el ojo. Ese me parece brillante. Sí. Eso va. No la que están pensando porque son. No sé, yo siempre conocí esa sola. Para pintar a mi china no hay pinceles ni pintor, ni flores en los jardines comparadas con mi flor. Bien, claro, excelente, claro, muy bien. Bien, Beto, venís bien. Sí. Bien, Bautista. Bautista, perdón la ignorancia. De hecho, sí, fíjese que el presidente de la Asociación Argentina de Truco, que es el señor, es un tocayo de él, se llama Alberto, pero dicen Beto Viciconti, él también utiliza ese tipo de cuestiones y tiene una serie de poemas. Después está, por querer a una minita muy estrecha de cadera, me ha quedado la poronga como flor de regadera. No. Ese no. ¿Frases que se dicen dentro del truco? Claro, claro. Tiene flor. Flores que tenés tres cartas del mismo palo. ¿Usted juega al truco? No. Yo no, tampoco. Pero siempre quise aprender. Me encantan las señas del truco. No, truco es como la bicicleta. Se aprende de chico, no se aprende. Es verdad. Ah. A mí me quisieron enseñar de grande y cada vez que yo tenía que mentir se me notaba. Ay, qué gracioso. Sí, sí. Yo quería hacer como esas señas que se hacen. Yo veo con mi papá, claro, jugaban, que hacen como. No, eso no, para chupar un pito. Eso no es una seña del truco, ¿eh? Así es. Eso de estirar la boquita. ¿Okay? No. Así. No. No, no. Así. Pero eso, además la gracia es que esa seña no se note, no la note ninguno de los integrantes de la mesa. Solamente el compañero tiene que notar. Pero claro. Ah, a mí me gustaría estar jugando con ustedes y hacerle al flaco como. ¿Pero qué es eso? Vamos a la pieza. Eso es para bailar, eso es para la milonga. Claro, hijo. ¿Estás sacando a bailar? Claro, es otra cosa. Usted recita este verso y ahí tira la primera baraja. Ajá. Y mira a los demás como diciendo, ahí está. A lo ver que te acabo de decir. What else? Anoche, por darte una flor, entré por el gallinero. De tanto esperarte, amor, se cagó el gallo en el sombrero. No. ¿Qué entiendes? No, aparte, ¿cuál es la gracia? No, hay que decir la palabra flor, porque si uno dice flor y no tiene flor, se le descuentan puntos. Cuando uno dice flor, tiene que tenerla. Son formas poéticas quiero de llegar a decir flor. La última las mano, quiero ver en mes. Quiero ver. ¿Te gustó? No. No, me pareció además que no tiene gracia. A ver, te le gusta. Atención, ahí viene otra. Vamos a ver esto. Por todos los santos que en este mundo han sido, envido. Ah, está muy bien. Por todos los santos. Yo soy el menor de todo. Bien. ¿Por qué? Como el 4 de la baraja. Yo ahora te voy a cantar flor y abrime bien la raja. ¡No! Bautista. Bueno, ¡bravo! Estos son los populares que no aceptamos. Que no aceptamos, no, claro. Pero esto está muy distinto. Esto, Beto, todo lo que estamos... Mesa. No. Así. Beto, mesa, ¿cómo les va? Buenos días. Escúchame, ¿esta es de Pardo o es de la logia? Pintor que pintó la luna. Pintó la luna y el sol. Qué bien. Pintó a tu hermana en pelotas y en cada teta una flor. No, ese no. ¡Ay, qué hermoso! No aplauda esta vez. Pero... Los creatividad hay que, la creatividad hay que aplaudir. Porque también la gente piensa estas cosas. Sí, pero eso creatividad con cierto refinamiento. Usted está aplaudiendo una grasada, mijo.
terminó la media luna. Martín, ¿y qué decís ahí que lo tenés a Enzo haciendo? Mirá lo que hace, come la media luna y le manda café, o sea, la moja dentro de la boca y traga, fíjate. Y agarra con las dos puntitas, fíjate, y levanta la taza con las dos manos. No, ¿sabe qué? Una de las cosas que la logia recomienda, y usted lo está haciendo, es no ser alcahuete. Gracias. Déjelo a ellos que haga lo que quiera en su vida mientras yo no lo vea. No necesito a alguien que venga a contar lo que hace. Para esto. No permitido. Una carrera corrieron el sapo y la comadreja. Bien. Y el sapo, al aventajarla, se la puso por la oreja. No. Venía bien, venía como Horacio Quiroga. Y de repente... Pues el argentino arruina todo, ¿eh? Porque esto en Noruega no lo cata, no. Tipo así. Bueno, hablen como Mactas. ¿Qué dice? Y porque, por ejemplo, usted puso un pardo, entra un baile y dice, y de la ley de ónibus, esa la ley ónibus. De mi ley, que dice, no, si va a explicar la ley ómnibus, hágalo como Mario Mactas, escucha. Bueno, pues ha ido... en niveles sucesivos, ganando políticamente Milei, que es un gobierno débil en número, pero que consigue algunos objetivos, de decreto gigantesco a ley ómnibus aprobada en general, y eso es mucho, es... Algunos piensan en una suerte de regeneracionismo, una matriz general de un país, como si fuera una revolución. Yo no lo veo de una manera tan grande, pero algo hay de esto. Ahora, ¿cómo hará? ¿Cómo hará con el impuesto país, por ejemplo, y su relación con las provincias? Está pensando en eso, cuando él hace eso, que está pensando cómo utilizar la palabra más acorde al texto, a lo que está diciendo, lo correcto. Sí, y es pertinente todo lo que dice. Sí. Hay que mejorar el inglés de Patricia Bullrich, Martín. Sí, hay que mejorar. Pero vos que tenés el inglés perfecto, ¿qué opines de lo que escuchas aquí? A ver. The Parliament allow of to try to simplify the economy of Argentina. To try to signify the economy of Argentina. The privilege now is and it's all we cannot. They don't vote us the law. So we say if you don't vote us the law, the provinces ahora, will not receive habla de corrido, any pero money con una pronunciación. So we are in a very huge fight. ¿Cómo es? But we are going to win this fight because the populations have understood because the population debe mejorar, debe mejorar. Poverty, pero los tiempos verbales muy bien. Argentina was the first country in Argentina was the first country. Sí. It sounds so different when you pronounce it properly. No es tan difícil, no. Mi amor, escucha. Esta señorita de la logia se queja con absoluta razón del comportamiento de las personas en las playas bonaerenses, que deja mucho que desear. Vamos a ver qué dice. A ver. Estoy negra. Yo me iba a Punta del Este y venís bronceada, boluda. No venís negra como Galvanil. Negra. Pero ese color albanil, ¿viste? No ese dorado de atardecer lindo en la brava. Además, boluda, es, te lo juro, el topo churro, la chipa recién horneada, el sándwich de milanesa fresco, la coca por dos, las trenzas, la ensalada de fruta recién hecha. Ah, no sabes, boluda, 88 millones de vendedores ambulantes, el topo churro, chopo churro, recién hecho. Me pudrieron. Yo vine a escuchar el mar. Vos vas a Brasil o a Punta del Este y los tipos apoyan el carro, pero nadie grita. No existe eso de que te estén vendiendo a los gritos. Acá te fumas al choclo, al churro, a la berlinesa, a la ensalada de fruta, a la milanesa recién hecha, al rey del chipa, las sombrillas, los anteojos,
La hago en el tren cuando voy al gimnasio. Me tengo que venir acá y escuchar todo el tiempo el canto del vendedor ambulante. Eso es bien argento, ¿entendés? Esas son las cosas que detesto de la playa argentina. Después dicen, ay, qué Finoli, Punta del Este. No, no es Finoli, boludo. Es una playa para ir a descansar o para ir a hacer lo que quieras, pero no escuchar todo el vendedor ambulante. Parece Florida con el cambio. Cambio a cambio es lo mismo. No paran, los escupen. Del topochurro hay 200. Conclusión, salí, me fui a comprar el topochurro porque dije, no puede ser que hayan tantos. Claro, claro. Al final uno se tienta, ¿no? Pero es pertinente lo que dice. Uno, la entendemos. Porque nos ha pasado. Sí. La verdad. Igual dice albañil. Eso está albañil, mal. Albañil. Sí. Albañil. Sí. ¿Por qué es albañil? No, aparte, en el final dice, no puede ser que hayan tantos. No puede ser que haya tantos. Un poco discriminatorio. Sí. ¿No? Sí. El negro albañil. Tampoco. Pero escuchen a esta señorita, conocida como la Rosa de Solano. La no es una flor, ¿eh? La Rosa. La Rosa, es la, como la Nelly o la Jolie. Vamos a ver qué dice. ¿Y de qué son? Para vos, la gorda, la tres gorda y la cachorra, yo soy la Rosa de Solano, mafia, guacha. Y me la bajo con cualquiera. Dale, guacha, arrancá y tirá, gila. Para vos, gorda, gila. Bien. Gorda. Quedó claro. No quiero repetir. En vez de hablar un lenguaje más edificante, justamente buscando con lo rico que es nuestro idioma, español, castellano, ¿cierto? Una pena, una picardía. Dice chabón. Chabón. Claro. Sí. Termino utilizado para chabón, chabona. Sí. Es de pardo. Total. Total. Y tres vinos que hay que probar, querido. No podés perderte. Vamos a hablar de tres bodegas clásicas, icónicas, de la República Argentina. Siempre hablamos ya de Rutini, pero bueno, Escorihuela Gascón. Escorihuela Gascón. No podemos evitar hablar de Escorihuela Gascón, el Pinot Noir. El Pinot Noir. Escorihuela Gascón. A mí es una cepa que me encanta, el Pinot Noir, porque es liviana. Es sutil. Es delicada, sí. Es elegante. Delicada, no es una cosa pesada. No, de hecho, el mejor Pinot Noir del mundo... ¿De dónde viene? De Francia. De Francia. De la Borgoña. De la Borgoña. Escorihuela con Pinot Noir. Sí. Eso es lo que va. Y no me mezclen, que acá hay mucha gente, che, si le ponemos pasuelos todo. El vino va solo, sin hielo y en copa de cristal, por favor. Sí. ¿Cómo sin hielo? ¿Así, caliente? No, No. En caliente no. Tiene una. El vino normalmente usted lo mantiene en un lugar en donde no tome temperatura y donde tampoco se congele. Pero afuera hacen 30 grados ahora. Hay que ponerle como un hielito, una naranja. Usted tiene una cava en su casa. En la cava usted guarda los vinos, tiene temperatura para blancos y temperatura para tintos. Los blancos entre 8 y 10 grados, los tintos 16. Sácalo de al lado de la ventana, Enzo. Ay, Enzo, te lo digo como dicen los chicos de la logia. ¿Sabes qué? Estás en un cumple. Sí, muy bien. Para decir a alguien que está como en otro mundo, sí, que está colgado. Ay, estás en un cumple. Sí, sí se dice. Estás como en cualquiera. Sí, claro. Y después tenemos un gran vino de Susana Balbo, la primera mujer enóloga de la República Argentina, que tiene un vino que se llama Brioso. Brioso. Sí. Muy bien, o sea que caracteriza, es un adjetivo que caracteriza. Huevo, traía la otra. No, para, ¿cómo va? Bueno, Brioso de Susana Balbo, una mujer exultante que también tiene. Que un no es Ariel, no, Abel, ni Abel, no, Abel. No, Abel, no, Balbo. No. Es Susana Balbo y su enólogo Eddie Del Popolo. El Popolo. Eddie Del Popolo, que también hace un vino que se llama Inseparables. Ajá. Porque el vino siempre, detrás de cada gran vino, se esconde una gran historia. Exacto. Los chicos de la logia de Usam, cada vez más, chicos y chicas, me la baja. Sí. Me dice, uy, hay 2 horas de matemáticas, hoy me la rebaja. Aunque sea mujer. Sí. Igual, sí, las mujeres dicen bol. No, las mujeres, a veces, las que no son de la logia, dicen, me la seca. Pero me la baja se no usa... Ella dice me la seca, por ejemplo. Sí. Son paradojas del idioma, ¿no? Porque, por ejemplo, un chico o chica de la logia está muy de acuerdo, o le gustó mucho ¿te gustó mucho esa película? Mal. Claro. Pero, sí. ¿Pero es que le gustó o no le gustó? Le gustó, mucho. Mal es mucho. Es un superlativo. Excelente. Sí. ¿Cómo estuvo el fin de? Mal. Y eso que estuvo buenísimo. Excelente. En realidad se utiliza aclarando. ¿Cómo estuvo el fin de? Pero divertidísimo mal. Excelente. Entonces, claro, es como más que divertidísimo. O sea, ya es un súper superlativo. Claro. Para decir que no existe oportunidad para determinada situación,
el paro dice, ni cabida, qué perro, ni cabida. Y le dicto, usa mucho el dedito estos dos, así que es el con el que apunta después también, para robar. No hay chance, dice el integrante de la logia. No hay chance. No hay la mínima chance. Claro. Fíjate qué diferencia. Y ni cabida, la girada ni cabida. Es que se tatúan a la girada ni cabida. Claro. ¿A ti te parece? Un horror. Un horror. Y me gusta mucho la gente de la logia que para ellos todos es gracioso o divertido. Sí. Un negocio puede ser divertido. Me junté con Martín a ver los negocios. Nada, puede ser algún negocio gracioso, divertido. Sí. Todo es divertido. Y no es divertido. Divertido. ¿Y qué te dicen? ¿Qué plato? ¿Qué plato? ¿Qué plata? La idea, qué buena idea si hay un plato. Mm. Me gusta. Ayer Victoria Banucci en un móvil con los muchachos de Socios de los Espectáculos, para referirse así como a los conocidos, dijo la Family Face. ¿Eso es logia o inventó ella? La Family. Sí. Family. Family. De family. Bueno, ella dijo family. Bueno. Porque ella viene de allá, viste, de los Estados Unidos. De Norteamérica. Claro. Claro. Será la Family, supongo. ¿Y qué más? La Family Face. Claro, como caritas conocidas. Bueno, una cosa de ella. Por ejemplo, alguien dice algo falso sobre ti. Sí. Intendente, no digas pavada. Bien. No digas pavada. El pardo dice un término, todo pegado, dice, ¡na que ve! ¡Na que ve! Que parece una isla de Canadá. Sí. Que supongo que dice nada que ver. Claro. Dice, le va sacando... ¡na que ve, perro! ¡Na que ve! Ah, y termina con perro. ¿Sabes qué? En general, el perro. Y el perro cortito, ¿no? Perro. Sí. Sí. Ellos les encanta apocopar. Sí. Tampoco saben lo que es apocopar, por supuesto, pero lo hacen naturalmente. Sí. La que ve, perro. Sí, perro. O sea, la R que se ahorra en nada que ver, se las pone al perro. La que ve, perro. Sí. Y siempre se la agarran con esas dos mascotas, perro y gato. Claro. Sí. Perro, ¿sabes gato. Qué? Es lo único que conoce, no saben lo que es una cebra. Es creepy, creepy. Ah. Creepy total. ¿Y la, ser creepy? La creepy R... cuando decís algo que es espantoso, es creepy. Ah. Con doble E y con Y. Se escribe C-R-E-E. Como la canción Creep. Y, claro. Ajá. Ajá, ¿qué? Sí, la conozco. Ajá, qué hermosa. ¿Cuál es ese? Ajá, qué. Claro. El móvil ese. Ajá, qué. Muy bien. Y yo soy un qué. ¿Qué es creep? A ver. Como una basura. Como algo. Es un sinónimo es de medio algo cachivache. Malo. Un creep es un medio cachivache. 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 Es sinónimo justo traducido. Claro. Creepy es algo así. Esa es una cachivachada. Ah, porque hay canciones de reggaetón o trap que dice la mujer de quien en creepy, creepy, creepy. Eso creo que es otra cosa, creepy. Sí, sí. Como una especie de estupefaciente. ¿Qué pasó con? ¿Cómo estuvo? Dice, ¿qué fue? ¿Qué fue el sábado, che? Esa analogía. Que es como engloba, bueno, contame cómo fue, cómo anduvo toda la noche, qué hicieron, ¿qué fue? ¿Qué fue, che? Qué lindo que es como la logia es diferente. Bueno, aparte estamos orgullosos de la lengua que uno entiende enseguida. Sí. No hace falta. La naturalidad de los actos cotidianos es donde está la gracia. Sí. Excelente. Bueno, ustedes pueden pertenecer también, no pierdan las esperanzas. Mientras, mira que lo se hizo, nos tenemos que ir. No. Recordamos como en latín, en latín, te pido por favor. Como siempre que dura, Alex. Sed lex. Mensana. Y corpore sano. Lo que natura non da. Salamanca non presta. Y el que nace para pito. Ay, Dios, nunca llegará a corneta. Tomando, y de cualquier laberinto, se sale por arriba y tomando champán. Oh, ¿cómo? Como decía Tom Lupo. Doble C. Total. Oh, un chiste de la logia. María de los Ángeles, ¿por qué sigues yendo a ese ginecólogo? Es muy anciano para ti. Es que tiene un Parkinson que me hace temblar la encía de la cotorra. ¡Abusador! ¡Abusador! No me falten más el respeto. Lo digo por última vez. Porque voy a empezar a contar todos los pormenores y tengo fotos, tengo videos, tengo de todo. ¿Ok?